qué piezas de scooter tengo. De la marca, ¿no? Vale, los puños son estos, como veis. Son estos. Vale. Puños estos. Manear hace, como veis aquí, hace. Tengo la delante, ¿vale? Y... vale. Tenía un scooter, me partió, ¿no? Y puse clave este para mí, para prestarlo, ¿no? Bueno, esto es confiable. Vale, os diría, venís y la base es, como veis aquí, como pone aquí, el hilo supremo. Elija, ¿no? Las ruedas, ¿vale? Las ruedas, como veis, esta rueda es muy, ¿vale? Bastante buena, ¿no? Los pics son Lucky y esta rueda es Metalcore. La rueda es Metalcore. Bueno, y aquí, ¿no? Y bueno, me va muy bien, ¿vale? Las piezas, todo, ¿no? Va muy bien. Pero pesa mucho, ¿no? Para hacer los trucos, cuesta a veces y pesa mucho. Pero va bastante bien, marear bastante bien, puños no se me gastan tanto como los otros. Y la base, me compré esta base porque la otra que tenía, todas se me partieron, ¿no? Pero la que tengo ahora es bastante buena, es cero, ¿no? Y bueno, es bastante gruesa, ¿no? Los pegs le van muy bien para evitar y todo eso. Las ruedas no se me gastan, por lo menos la de adelante. Bueno, la de adelante no se me gastan, ¿no? Vale, la de atrás, yo unos cuantos meses de ella y no sé si se me ha partido ni. Vale, y lo único que falta es la horquilla. Esta horquilla hace como casi 2 años que la tengo y ya me está durando mucho, ¿no? Y va bastante bien, y la rotación es correcta, ¿no? Bueno, que este hoodie, bueno, que es el scooter de mis sueños, básicamente. Que me lo tenía a mañana a ver. Y tenía quería tener una base dorada, ¿no? Y mira, aquí la tengo. Bueno, espero que os haya gustado, ¿no? Dale mucho apoyo, que si bien vídeos con BMX, ¿vale? No me paso la BMX, pero con la BMX habrán vídeos. Con el scooter también, lógicamente, ¿no? Bueno, que darle like, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.